El fin de semana pasado, la estadista alemana Helga sepp llevó a cabo una conferencia que juntó a líderes políticos de Europa y otras regiones para lanzar un plan que transforme por completo al mundo en base a la política de La Ruche de crear una nueva arquitectura financiera justa y orientada al bien común de las naciones. En este evento, Helga sepp -La contrapuso las dos doctrinas que podrían definir el nuevo rumbo de la humanidad: la doctrina Blair versus la doctrina Putin dejando claro que en este momento es Rusia con Putin a la cabeza quien no solo está evitando el comienzo de una guerra termonuclear, sino también está sentando las nuevas bases de cooperación entre naciones soberanas para alcanzar objetivos comunes. Declarando además que los acontecimientos más decisivos que nos están llevando a la autodestrucción son el efecto de la filosofía imperialista británica que Tony Blair hizo pública y popular en 1999. Sin embargo, hay que aclarar que ambas doctrinas no son simplemente filosofías aisladas que acaban de surgir. En realidad, se trata de una pelea que ha existido durante muchos siglos. Una pelea entre lo que podríamos llamar una tradición imperial oligárquica y la tradición humanista republicana. Ambas tradiciones han cambiado de nombre, lugar y personajes, pero permanecen firmes ante sus principios. Una busca bestializar al hombre a través del control y saqueo, y la otra... Busca el desarrollo de todos los aspectos del hombre que es posible gracias a su cualidad creativa. Por tanto, no se trata ni de Blair ni de Putin en sí mismos, sino de la tradición que representan. Con esto en mente, analicemos la situación mundial, empezando por saber qué es lo que establecen actualmente estas dos doctrinas en los aspectos más importantes que están definiendo el futuro del mundo. Mientras Blair pide eliminar el papel del Estado en la economía y establecer organismos supranacionales, asegurando que si a los mercados no les gustan tus políticas te van a castigar aunque no te guste, Rusia plantea que es indispensable crear un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico basado en la soberanía nacional. De hecho, no hace falta un análisis muy profundo para darse cuenta de que las políticas de Blair son las que se aplican actualmente en la mayoría de los países del mundo. Esto se ve sobre todo en la propia creación de la Unión Europea. Todos entendemos la necesidad de asegurar mercados laborales flexibles, de quitar los marcos regulatorios y de desatarle las manos al mercado, si es que vamos a tener éxito. Europa tiene que ser una fuerza para la apertura y el libre comercio. De hecho, lo fundamental para toda mi tesis es que solo podemos sobrevivir en un mundo global si removemos las barreras y mejoramos la cooperación. Nada más contundente que esta declaración del propio Blair para demostrar las causas de la crisis europea, que es parte de la crisis mundial que involucra a todos los países que decidieron aceptar la política británica de libre comercio y destrucción de la soberanía. Nunca se trató de cooperar entre naciones, sino de establecer las bases de un gobierno mundial que puedan controlar a su antojo, sin que la soberanía les estorbe. Como lo dijo también el propio Blair hace tan solo unos días, esto se trata solo de poder. Mientras la mayor parte del mundo transatlántico simplemente sufre cada vez más las políticas genocidas verdes y de austeridad, Rusia está llevando a cabo grandes programas de inversión en la economía real, sobre todo haciendo énfasis en los programas de alta tecnología como la ciencia nuclear y espacial, promoviendo este tipo de programas de desarrollo a través de alianzas con otras naciones soberanas como China y Argentina. Sin embargo, para mantener su desarrollo a largo plazo, ven como indispensable un cambio en la arquitectura financiera internacional. La seguridad global es uno de los campos donde está más marcada la oposición de ambas doctrinas. Los focos rojos son la guerra termonuclear y el narcoterrorismo. El tema del narcotráfico no es algo aislado, es un arma con dos facetas muy importantes del mismo imperio financiero. Por un lado, estupidizar a la población y por otro, inyectarles inmensas cantidades de narcodólares al sistema financiero quebrado. Por eso, los representantes británicos dicen que la solución al narcotráfico es legalizar la droga. Uno de los argumentos es que la guerra contra las drogas fue y sigue siendo un fracaso, por lo que según ellos hay que hacer las paces con los narcoterroristas. Pero meternos a una discusión absurda que no tiene solución es la base para todos sus argumentos que avalan sus juegos sucios. En oposición a esta perspectiva, el liderazgo ruso viene promoviendo un plan antidroga real a nivel mundial. Ellos consideran que el factor clave está en la organización de un desarrollo integral de infraestructura en los países productores de estupefacientes, para lo cual es necesario realizar reformas radicales al sistema financiero. Ya que actualmente el mayor beneficiario del tráfico mundial de drogas es el sistema bancario corrupto. No es casual que se legalizara la marihuana en los estados de Colorado y Washington inmediatamente después de la reelección de Obama. Recuerda que Obama fue financiado desde el principio por el representante de narcotráfico S.A., George Soros. Esta política narcolegalizadora pretende extenderse a nivel mundial. En México, el diputado del PRD, Fernando Velauzarán, acaba de anunciar que va a lanzar una propuesta para legalizar la producción, distribución y consumo de marihuana, al igual que en Uruguay, donde se representó un proyecto de ley para que los uruguayos puedan cultivar su propia marihuana sin tener que salir de su casa. El problema es que hasta ahora no ha habido una intención real de eliminar el problema de raíz. El jefe antidrogas de Rusia, Viktor Ivanov, dice que la mayoría de los países reducen su pelea a las acciones militares para destruir productos ya elaborados, lo cual nunca va a acabar con el problema. Por eso, los rusos proponen la destrucción de los centros de producción, principalmente a través de uso de su alta tecnología satelital, entre otras. Lo siguiente resume la política antidrogas de la Federación Rusa. 1. Creación de infraestructura para la organización de una agricultura más avanzada que incluyen los siguientes aspectos. Mercados de venta estables de productos agrícolas. Sistemas de crédito barato para los campesinos. Sistemas de abastecimiento tecnológico de la agricultura. Sistema de formación de ingenieros agrónomos y otros profesionales. Y por último, fuertes medidas de protección para defender a los campesinos. Creación de las condiciones para diversificar el empleo con dos objetivos principales. Primero, disminuir el porcentaje de familias que dependen directamente de la agricultura. Segundo, y más importante, organizar una producción industrial de alto nivel tecnológico. Desarrollo soberano del Estado a través de una independencia financiera y crediticia, que implica separar los bancos comerciales de los bancos de inversión, para empezar a crear una nueva arquitectura financiera. En conclusión, esta es la pelea mundial a la que tienen que sumarse todos los gobiernos que realmente quieren terminar con el problema del narcoterrorismo. Sin embargo, como dije antes, las drogas son solo un arma más del imperio británico para bestializar a la población. Por eso, el problema real empieza cuando generaciones enteras deciden someterse a esa política, pensando ingenuamente que hacerlo es ejercer su derecho a la libertad. So what you have now is you have a, de a degeneration. Of the American population under the influence of the counterculture, of the rock, drug, sex counterculture. And the drugs are merely the means, a medium of this process. But what's wrong is the mind. Their minds are diseased. Yeah, sure, the drugs cause a problem, but it's the minds that are diseased. The willpower, the choices, the behavior. The decisions. That's the disease. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, plantea que la seguridad internacional abarca mucho más que los problemas relacionados con la estabilidad militar y política, que sobre todo implica la estabilidad de la economía global, terminar con la pobreza y fomentar un diálogo de civilizaciones, y que además es indispensable un estricto respeto por la ley internacional y por la soberanía de los Estados. Compara esto con la política bélica que Blair está impulsando a toda costa en el mundo. Él plantea que la seguridad internacional se basa en intervenir militarmente a las naciones, aplastando la soberanía de los pueblos en nombre de preservar los derechos humanos. Esta cita es muy importante, pues el Tratado de Westfalia no fue un tratado más, sino que fue el fin del sistema de guerras religiosas en Europa y el comienzo de una nueva era en la organización de la sociedad, la era de los estados nacionales. Esta es la doctrina belicista de Blair que actualmente ejecuta el presidente Obama bajo el título de intervención humanitaria. Pero, ¿cómo puede hablar de ayuda humanitaria cuando prefiere hacer recortes presupuestarios que degradan drásticamente la vida de sus propios ciudadanos con tal de mantener el estatus bélico en el Medio Oriente? La movilización bélica de Estados Unidos desafía el equilibrio estratégico a nivel internacional al inhabilitar la capacidad de disuasión de Rusia y China, a la vez que militariza la mayor parte del mundo con armas termonucleares. El gatillo está en el Medio Oriente. Israel inició una guerra genocida con Palestina solo para mostrar su capacidad militar frente a Irán y aumentar la tensión en la zona. En el marco del conflicto entre Turquía y Siria, la OTAN ya está buscando los lugares precisos para colocar los misiles Patriots en la frontera con Siria. La OTAN quiere crear una zona de exclusión aérea a lo largo de la frontera entre Turquía y Siria que ayude a los terroristas que entran a Siria desde Arabia y otras naciones. Recuerda que Gran Bretaña hizo pública su intención de seguir entrenando a grupos terroristas con el objetivo principal de asesinar a Bashar al-Assad. Por lo tanto, es claro que los supuestos defensores de los derechos humanos quieren intensificar el conflicto cada vez más. De nuevo, esto hay que ponerlo en el contexto global de la militarización nuclear a nivel mundial. A diferencia de la crisis de los misiles en la época de Kennedy, Estados Unidos hoy tiene un presidente loco narcisista dispuesto a hacer lo que sus amos le pidan. Esto es actualmente el mayor peligro que enfrentamos. El presidente. Ha perdido la cordura y sigue ordenando los ataques con aviones robot. Cuando el lenguaje pierde su coherencia, se abre espacio para todo y entonces aparece el peligro real. Esto sucedió en Alemania en los 30's, cuando aparecieron las clínicas móviles de eutanasias por todo el dominio del Reich y ejecutaban a toda persona minusválida. Esto sucede ahora en la Casa Blanca, los martes, durante las reuniones de Obama para sus ejecuciones. Kisha Rogers, candidata al Congreso por el Partido Demócrata en Texas y miembro del movimiento de la Larouche, resumió muy bien lo que significa la doctrina Blair y el papel de nuestro movimiento internacional para detenerla. have the real enemy. Which is this British Anglo Saudi network who is behind the drive toward war, thermonuclear war, who has been continuously behind the escalation of the Greenie policy and behind the escalation of the policy for the drug faction. So you think about what is it that McCain or others should really be investigating? Is it that Obama lied? Is it that Susan Rice lied? Or is it that these guys are covering up for the Anglo Saudi network? Works that have been driving this policy of destruction of nation states and a drive toward war since way beyond the first 9/11, and I think that that's what we have to really get the population to take on: what is this cover-up, and why is this cover-up intended for the destruction of uh, mankind? Ante este escenario bélico, Rusia, con el respaldo de China y otros aliados de la paz, como el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Martin Dempsey, han intervenido constantemente para impedir que Obama y el imperio desaten la guerra termonuclear. Para cambiar esta dinámica belicista, Rusia presentó un plan de cooperación internacional en base a la paz y la defensa real, la defensa estratégica de la Tierra, ODET que consiste en crear un sistema de observación satelital y utilizar tecnologías de alta densidad de flujo energético para inhabilitar el uso de armas nucleares, y principalmente tener una estructura capaz de defendernos de grandes amenazas reales que no dependen del hombre, como los desastres naturales en la Tierra y las amenazas provenientes del espacio exterior. Estas son las amenazas que la humanidad va a tener que enfrentar inevitablemente en el futuro, lo cual nos obliga a madurar como especie. En conclusión, son dos tradiciones filosóficas que históricamente han definido el destino de la humanidad, la imperial oligárquica y la humanista republicana. Como te darás cuenta, es imposible equilibrar ambas fuerzas debido a su propia naturaleza. Recuerda que a lo largo de nuestra historia los imperios siempre han fracasado y siempre lo harán, pues tenemos de nuestro lado una fuerza inagotable y sin límites, el amor y la creatividad. Eso es lo que ha impulsado a miles y miles de seres humanos a dar su tiempo, su trabajo y hasta su vida para lograr una sociedad mejor. La historia demanda a individuos que desarrollen esa cualidad. Ahora solo queda preguntarnos de qué lado realmente estamos y pelear por el futuro que queremos para nosotros y los que están por venir. Necesitamos que te movilices y ayudes a difundir estas declaraciones para que lleguen al nivel más alto posible, a las personalidades políticas y sociales capaces de proclamarse por esta causa, a los medios de comunicación y a todas tus redes. Todo el material para entender mejor lo que está pasando lo puedes encontrar en nuestra página Paremos la Tercera Guerra Mundial. Comunícate con nosotros directamente a la luchista.gmail.com o a través de la página de contacto. Imprimí este material para distribuirlo en tu universidad o tu trabajo. Publica y reproducí el video Imposible sobrevivir en tu programa, en tu radio, en tu canal. Y por último, contactanos para entrevistas y para hacer conferencias en vivo, vía internet en tu universidad. No importa en qué ciudad o país te encuentres. Esta pelea es de todos y la solución está en todos. Contamos con vos.